¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana continuamos con nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema estructura de la población. Entonces, al hablar de la estructura y la dinámica de la población, debemos tener en cuenta ciertos elementos. Para hacer un estudio de la población es necesario tratar de identificar su estructura o composición y su dinámica. La estructura de la población se observa a partir de características a tener en cuenta, como el sexo, la edad, el hábitat, si es rural, si es urbano, la actividad económica que se realiza en esa zona, el grado de alfabetización, la lengua y la religión. Entonces, estos son algunos de los elementos o indicadores a fin de poder estudiar la estructura y la dinámica de una población. Como hemos mencionado también, el lugar donde vive la mayoría de la población, si es rural, si es urbana, y de allí vamos a ver las características de cómo se desenvuelven y también las variables que presentan en estos lugares, en estas zonas. En fin, también tenemos otros indicadores para estudiar la población. O sea, lo que nosotros estaremos observando es de qué manera se estructura la población. Podemos también saber qué cantidad de habitantes hay en un estado, en una región, o en un país, o en una determinada zona. Y para eso debemos estudiar o tener en cuenta algunos elementos, algunos indicadores. Por ejemplo, tenemos la tasa de natalidad, que es el número de nacimientos que se registran en un año por cada 1000 habitantes. Tenemos también la tasa de mortalidad. Y al hablar de tasa de mortalidad, es el número de muertos o defunciones que se registran en un año por cada 1000 habitantes. Entonces, para estudiar la estructura de una población o la cantidad de población, hay que tener en cuenta, ya hemos observado dos: la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Cuando hablamos de tasa de natalidad, se refiere al número de nacimientos, y al referirnos a la tasa de mortalidad, nos estamos refiriendo al número o a la cantidad de muertos que hay en una determinada localidad o en una determinada región. O se menciona por cada 1000 habitantes en un estado. A esto le podemos también sumarle la tasa de mortalidad infantil. Indica el número de recién nacidos que murieron antes de cumplir un año. La falta de condiciones de salud, como vacuna, adecuada alimentación de la madre y del hijo, la higiene del entorno, son factores que pueden determinar una alta mortalidad infantil. Podríamos decir entonces que la tasa de mortalidad infantil, hay que estudiar otros aspectos por los cuales hay niños menor de un año que están falleciendo, que están muriendo, y siempre se debe a la falta de tener una atención médica justa y adecuada, o que normalmente suceden en las zonas más carenciadas, en las zonas rurales, por llamarlo de alguna manera, donde las necesidades son inmensas en cuanto a salud pública y sobre todo al cuidado que requieren los chicos antes de cumplir su un año. Si bien es cierto, las problemáticas son múltiples, las variables son inmensas, como por ejemplo que los hospitales para atención médica de niños
no tengan el profesional requerido, no cuenten con personal médico para esta especialidad de niños, también, o si cuentan, no cuentan con los medicamentos adecuados para poder tratarlos, o no tienen la dosis de la vacuna necesaria para poder tener las defensas. En fin, una serie de innumerables problemáticas que puede atravesar el niño recién nacido antes de los 1 año para que pueda lastimosamente tener un desenlace final, que es la muerte. O bien están mal alimentados, no solamente el niño, sino también ya viene desde el seno del vientre de la madre, que la madre en su época de proceso de gestación no cuenta con la alimentación adecuada y debida, y esto prácticamente repercute o incide en el hijo. Entonces, esas son algunas variables cuando hablamos de la tasa de mortalidad infantil. O no pueden acceder, no hay caminos en buen estado, no tienen medio de transporte para trasladarse de un lugar a otro, sobre todo en lugares muy distantes. Entonces, son una serie de problemáticas por las cuales atraviesa estos niños. Y otro indicador en referencia a la estructura de la población es la expectativa en referirnos a la esperanza de vida, que es un indicador importante sobre la calidad de vida en un país. Se refiere al promedio de años que puede llegar a vivir una persona. Una población puede llegar a vivir más tiempo cuando las condiciones de vida son mejores. Entonces, si una persona no ha tenido tanto maltrato, ha vivido con las condiciones básicas necesarias, entonces evidente, y cuentan con los medicamentos o cuentan con asistencia de salud pública y bienestar social, por llamarlo de una manera, entonces tiene una expectativa mayor de vida. Entonces, al hablar de esperanza de vida, es el promedio que puede llegar a vivir una persona. En este punto tenemos las pirámides poblacionales. Las pirámides de la población, mediante la utilización de imágenes y datos, hacen una descripción de la estructura de la población estudiada. Permite establecer comparaciones. Es como imágenes gráficos que nos ayudan, que ayudan, mejor dicho, a las autoridades zonales, regionales, departamentales o del Estado, y hacen en referencia a esto una descripción de la estructura de la población estudiada. Y de acuerdo a esto permite también hacer unas políticas necesarias a fin de poder, digamos, coadyuvar con el Estado y paliar ciertas dificultades que tiene o ciertas problemáticas. Entonces, para eso se hacen las pirámides poblacionales a fin de ver, mediante imágenes, zonas, población urbana, rural, falta de acceso a la salud, o también se puede hacer en materia educativa, zonas que no están llegando, no están pudiendo cumplir con los requerimientos de la educación. O hay deserción escolares y hay en zonas rurales o en zonas urbanas en cuanto a la deserción, digamos, digo bien, de los alumnos. Entonces, a fin de poder estudiar bien estas aristas, se hacen las pirámides poblacionales de acuerdo a los datos y de esa manera graficar. Aquí también tenemos el punto de la densidad poblacional. La densidad poblacional entonces nos indica el número de habitantes en promedio e indica la distribución de las personas en un determinado lugar. Entonces, esto es a modo de ir viendo algunas políticas que quieran implementar el Estado, entonces se valen de la densidad poblacional a modo de saber el número de habitantes en una determinada zona. Entonces, la importancia de la densidad poblacional. Es importante conocer la dinámica o los cambios de la población. ¿Para qué?
Para la previsión, como habíamos mencionado precedentemente, para la previsión y planificación de servicios y de políticas económicas, así como el gasto público en salud, educación, trabajos, en la elaboración de carreteras, si hay necesidad de construcción de puentes, aprovisionamiento de aguas y energía eléctrica. Entonces, todos estos requerimientos básicos, el Estado prácticamente se pone las pilas o entra dentro de sus políticas, dentro de su agendamiento o prioridad a fin de poder, digamos, ir satisfaciendo las necesidades básicas de su pueblo, de su comunidad. Entonces, normalmente es importante tener los datos y estos datos se puede tener a través de la densidad poblacional. Y siguiendo con nuestra importancia del conocimiento de la densidad poblacional, que es fundamental para el gobierno, para el Estado, un país está sobrepoblado cuando no produce suficientes recursos para satisfacer las necesidades de sus habitantes. En los países donde la población crece más rápidamente que la producción económica, gran parte de los habitantes no logran satisfacer esas necesidades fundamentales, esas necesidades básicas. Entonces, hay un déficit allí en cuanto a paliar esas inquietudes de la población. Entonces, el Estado debe buscar ciertos mecanismos y ciertas políticas a fin de cubrir todas las necesidades fundamentales de su pueblo, de su comunidad, y por ello debe tener bien estudiado la estructura y la dinámica de la población, de su gobierno y de su estado, a fin de poder tomar los recursos necesarios y hacer frente ante estas necesidades. Bueno, hasta aquí hemos llegado en lo que hace en referencia a la estructura y a la dinámica poblacional.